Bienvenidos a todos. Hoy les hablaremos de un evento extraordinario que tuvo lugar el 8 de febrero de 2024. Miles de peregrinos de todo el mundo acudieron al santuario de Monte San Angelo en Puglia, Italia, respondiendo a un poderoso mensaje recibido por la vidente Manuela Strack. Manuela, que ha vivido experiencias de apariciones marianas en el pequeño pueblo de Siebernich, en Alemania, recibió un mensaje del arcángel Miguel, que instaba a hacer reparación ante el Padre Eterno y a llevar la estatua de la Santa Infancia a las casas, comunidades y áreas que cumplen su deseo. Este acto debería atraer la misericordia a la tierra y traer gracia y paz. Este mensaje inspiró la consagración de los países al arcángel Miguel y la solicitud de su protección en tiempos de tribulación. Este vídeo está dedicado a compartir y difundir este mensaje, para alertar a la población e invitar a todos a unirse en oración y reparación. En este vídeo, exploraremos más a fondo este mensaje y las apariciones de Siebernich. Después de la explicación sobre la vidente y la historia del santuario de San Miguel Arcángel, presentaremos la oración de consagración al arcángel Miguel y la lectura del mensaje del 8 de febrero de 2024. Manténganse sintonizados para descubrir más sobre estas revelaciones extraordinarias y cómo pueden influir en nuestra vida espiritual. La vidente Manuela ha tenido experiencias de apariciones marianas en Siebernich, un pueblo en Borifel, Alemania. Según sus informes, la Virgen María se le apareció desde 2000 hasta 2005 para advertir sobre los peligros que amenazaban a Alemania, en particular, a la Iglesia Católica en el nuevo milenio. Después de este periodo, las apariciones permanecieron latentes durante 13 años. En 2018, el cielo volvió a hablar a través de la aparición del Niño Jesús de Praga, quien se reveló como el Rey de Misericordia. En un mensaje del 28 de diciembre de 2021, la vidente recibió palabras de advertencia sobre el aborto, la incredulidad y Rusia. La Virgen María declaró: «Si no escuchan mis advertencias y continúan por el camino de la incredulidad, entonces los gritos de Jeremías continuarán resonando y Rusia se convertirá en un azote para tu pueblo. Habrá un incendio en Medio Oriente y una gran guerra». La salida indicada es la oración de reparación y la llamada a la misericordia del Padre Eterno. En otro mensaje del 2 de febrero de 2022, el arcángel Miguel subrayó la importancia de las Sagradas Escrituras y la necesidad de resistir al espíritu del tiempo. También instó a hacer reparación ante el Padre Eterno y a llevar la estatua de la Santa Infancia, Niño Jesús de Praga, a las casas, comunidades y áreas que cumplen su deseo. Este acto debería atraer la misericordia a la tierra y traer asterisco asterisco gracia y paz asterisco asterisco. Recientemente, el 8 de febrero de 2024, miles de peregrinos de todo el mundo acudieron al santuario de Monte San Angelo en Puglia, Italia, para consagrar sus países al arcángel Miguel y pedir su protección en tiempos de tribulación. Este evento extraordinario fue inspirado por la misma revelación celestial que guió las apariciones en Siebernich. En resumen, las apariciones de Siebernich han traído mensajes de advertencia, solicitudes de oración y la promesa de misericordia y protección. La vidente Manuela Strack continúa compartiendo estas experiencias con el mundo. Hace poco más de 1000 años, en el año 1022, el emperador alemán Enrique II, a quien las generaciones posteriores honrarían como santo, peregrinó al Monte Gargano, en el extremo sureste de Italia, acompañado por su corte y su ejército. Su objetivo era emular a su gran predecesor, Carlomagno, confiando su reino al arcángel Miguel, que había aparecido allí en una cueva 600 años antes. Según su biógrafo, pidió pasar la noche solo en oración en la sugerente cueva. Cuando hizo la oración de consagración, las oscuras paredes rocosas desaparecieron repentinamente y fue como si el emperador Enrique estuviera mirando al cielo. Delante de él estaba el poderoso arcángel, el líder de las huestes celestiales, acompañado por su séquito. «¿Protegerás a mi pueblo?», preguntó suplicante el emperador. «Mientras lo merezcan», fue la respuesta del arcángel. Durante siglos, el Sacro Imperio Romano estuvo bajo la protección del poderoso arcángel, pero en cierto punto ya no fue digno de él. ¿Fue la reforma la que alejó a Alemania del cielo? ¿Fueron las ideas de los filósofos, la locura del marxismo o el diabólico nacionalsocialismo los que empujaron a los alemanes a las garras del adversario? Solo sabemos que el camino de esta nación ha sido desastroso tan pronto como se alejó de Dios. Aún hoy, es Alemania la que con sus herejías sinodales está alejando a los católicos alemanes de la Iglesia Universal. Por esta razón, era necesario hacer subir a bordo nuevamente al poderoso arcángel, encargado por Dios para el juicio universal, y confiarnos a su protección e intercesión. El hecho de que esto ocurrió el 8 de febrero de 2024, año del milenario de la muerte de Enrique II, cuando un millar de peregrinos de todas partes del antiguo Sacro Imperio Romano volvieron a Gargano, no fue en absoluto casual, sino el fruto de una revelación del cielo.
En el pueblo de Sievernich, Boreifeldorf, no lejos de la antigua ciudad imperial de Aquisgrán, situado directamente en la línea de coronación de los emperadores alemanes, la Madre de Dios apareció desde 2000 hasta 2005 y desde 2018 el Señor apareció en la figura del Niño Jesús de Praga, que no solo es venerado en la antigua ciudad imperial de Praga, sino que también lleva el traje de coronación de los emperadores alemanes. Santa Edith Stein lo ha definido como el verdadero emperador de los últimos tiempos. Durante 2 años y medio, desde octubre de 2021, al místico Manuel Astrak, la vidente de Sievernich, también se le revela el arcángel Miguel, de quien el Rey de la Misericordia en la figura de Jesús Niño de Praga ha dicho que un día tocaría la tierra con su espada, desatando numerosas catástrofes naturales. Según la vidente, el 5 de marzo de 2022 el ángel mismo tomó la palabra y declaró: «Soy el patrón de Europa. Invocad mi ayuda». También invitó a las personas a permanecer fieles a la fe de los padres en lugar de comprometerse en experimentos teológicos y litúrgicos. Además, advirtió: 19 de octubre de 2022 os estáis acunando en un sentido de seguridad, pero está por llegar un gran cambio. Vuestra política sufrirá un declive. Llegará el juicio. Orad por la mitigación del castigo. Si hacéis lo que el Señor os dice, seréis capaces de soportar todo. Las apariciones dieron origen a una profunda devoción por San Miguel en Sievernich. El 19 de septiembre de 2023, peregrinos de todos los países de habla alemana acudieron a Boreifeldorf para asistir a una solemne coronación del arcángel por parte de sacerdotes austriacos y alemanes. Según la vidente Manuela, durante la aparición siguiente, el arcángel explicó: «Si hacen lo que el Señor les dice, entonces sobrevivirán a este tiempo. No se les hará daño. Pidan reparación ante el Padre Eterno. Vean qué honor hago al mundo. ¡Qué gracia de mi Señor! Que las naciones pidan mi amistad. La preciosa sangre sea su refugio, especialmente en el tiempo de la tribulación, durante el sufrimiento de la Iglesia alemana». Lo repitió el 17 de octubre de 2023. «Una vez más les digo, los países de la tierra pidan mi amistad. Mi espada golpeará la tierra». Pero, ¿qué quiso decir realmente el arcángel cuando dijo: «Que las naciones pidan mi amistad»? Contemplamos y oramos mucho sobre este punto, luego el círculo íntimo alrededor de la vidente comprendió estas palabras. La visión de una peregrinación al santuario del arcángel en el Gargano, donde también el emperador Enrique había ido hace 1000 años, se hizo cada vez más clara. De hecho, nada menos que la beata Ana Catarina Emmerich de Dulmen en Westfalia había visto una peregrinación similar en una de sus visiones. Habló de una gran fiesta en el Gargano, donde había muchos peregrinos extranjeros, equipados con delantales, que viajaban con botones en el bastón. Aquí el ángel servía en el altar con otros. Y hoy, en la aparición del Niño Jesús como Rey de Misericordia el 25 de octubre de 2023, dijo: «Deseo que consagren sus tierras a mi mensajero porque, cuando honran a él, honran a mí y al Padre que está en los cielos. Él será quien ejecute el juicio por el Padre. Que los grupos de oración vengan con sus estandartes». Se encontró rápidamente una fecha para esta peregrinación, el 8 de febrero de 2024, quizás en referencia al 8 de mayo, día de la primera aparición del arcángel en la cueva de San Miguel en Monte San Ángelo en el Gargano en el año 490, cuando los campesinos, mientras buscaban un toro, presenciaron un milagro, y llevaron al santo obispo Lorenzo, quien hizo orar y ayunar a los fieles durante 3 días, hasta que San Miguel se le apareció y dijo: «Yo soy el arcángel Miguel, siempre veo el rostro de Dios. He elegido esta cueva como mi santuario. Allí, donde se abre la roca, los pecados de los hombres serán perdonados y aquellos que lo pidan en oración serán escuchados». La noticia de la peregrinación prevista se difundió rápidamente. Un organizador de peregrinaciones, el austríaco Gunther Glass, fue rápidamente asegurado como socio y toda su dotación de 8 autobuses fue inmediatamente reservada. Cientos de otros peregrinos viajaron en coche, con otros organizadores o en avión. En este jueves de febrero, la colina de San Miguel, por lo demás bastante tranquila, parecía un palomar. Incluso la televisión católica, la alemana KTV, Radio Jourev y Radio María Austria transmitieron la solemne consagración en el marco de la Santa Misa en la Gruta del Ángel. Fue un milagro que el modesto llamado de Sievernich fuera tan bien recibido, porque todos los que lo escucharon simplemente sintieron en su corazón que era lo correcto y que habían sido llamados. Ninguna interferencia externa pudo retener a aquellos que habían sido convocados, simplemente tenían que estar allí, en esta mística cueva en el corazón del Gargano, donde habían orado papas, emperadores y santos. Cuando 1 millar de peregrinos, muchos de los cuales llevaban las banderas nacionales o los estandartes de sus lugares de culto o movimientos espirituales, se reunieron en la cueva, por un momento se respiró el ambiente de la Jornada Mundial de la Juventud. Todos entonaron un canto en honor del santo arcángel y agitaron con entusiasmo sus banderas, mientras se difundía la euforia, sino incluso el éxtasis.
Luego se hizo el silencio cuando entraron los 35 sacerdotes procedentes de Alemania, Austria y Suiza, el último de los cuales fue el obispo auxiliar de Budapest, Gábor Moos, que llegó especialmente para el evento. En su escudo lleva las alas de San Miguel con el lema que Sicut Dominus, Daes Nouste. ¿Quién es como el Señor, nuestro Dios? Muchos de los sacerdotes llevaban las reliquias de grandes santos asociados al santuario en el Gargano. En primer lugar, el santo emperador Enrique II, que regresa a Monte San Angelo en este día después de 1002 años y de quien celebramos el milésimo aniversario de su muerte en 2024, pero también San Juan Pablo II, San Padre Pío, la beata Ana Catarina Emmerich, Santa Edith Stein como patrona de Europa, San Cura de Ars como patrono de los sacerdotes y una reliquia del sudario de Oviedo, que fue bañada con la sangre de Jesús. Finalmente, después de la conmovedora predicación del celebrante, el padre Frank Copicus Rotger de la Archidiócesis de Salzburgo, se hizo un silencio absoluto cuando la oración pidiendo la amistad del Arcángel Miguel se elevaba desde mil bocas. Padre Eterno, a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te ofrecemos alabanza y honor en el Espíritu Santo. Por medio de tu Verbo Eterno encarnado en el seno de la Virgen María, has creado todas las cosas, el mundo visible e invisible, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado a través de Jesús y para Él. Mira a cada uno de nosotros con gran misericordia. Abre nuestros corazones a tu amor y a tu plan de salvación. Por intercesión de María, esposa del Espíritu Santo, de todos los ángeles y santos. Despierta los corazones de todos los hombres a tu amor y despiértalos del sueño de la lejanía de Dios. Hoy te agradecemos especialmente por haber creado a los santos ángeles. Nos unimos a la alabanza que ofrecen continuamente ante tu trono. Y ahora venimos a ti, San Arcángel Miguel. Tú, líder de las huestes celestiales. Tú, gran guerrero de la gloria de Dios. Tú, vencedor del mal. Tú, amoroso amigo de los hombres. No quieres que nos perdamos. Hoy hemos hecho una peregrinación a Gargano por ti, para pedir tu amistad. También venimos en representación de muchos otros que nos han sido confiados. Venimos en nombre de los países y de los grupos de oración, cuyas banderas hemos llevado a este lugar santo. San Arcángel Miguel, te pedimos que nos protejas de la guerra, de la desgracia, de las catástrofes y del juicio de Dios, que ejecutarás según las Sagradas Escrituras. A ti nos consagramos a nosotros mismos y a nuestras familias, nuestros amigos y conocidos, nuestros países y todas las personas que en muchos lugares están unidos a nosotros. En esta hora, finalmente, te encomendamos a nuestra Santa Iglesia Católica, que en este momento está bajo ataque de muchas maneras. Fue seguida por la oración de San Miguel del Papa León XIII. Santo Arcángel Miguel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro socorro contra la malicia y las insidias del demonio. Que Dios lo mande, te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, por la virtud divina, rechaza al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que están dispersos por el mundo con el fin de perder las almas. Amén. Ahora estamos en el lado correcto, comentó el sacerdote Frank Copicus durante la conmovedora consagración. Quien tiene al juez como amigo ya no tiene que temer al juicio. Ahora es importante llevar el espíritu de esta consagración, la vida que proviene de los sacramentos, a nuestra vida. No pocas personas sintieron la presencia del arcángel en ese momento y durante la celebración eucarística que siguió. Para una persona, sin embargo, se volvió muy tangible. Manuel Astrak, la vidente que viajó con los peregrinos en los autobuses, cayó en éxtasis en el momento de la consagración. Posteriormente, explicó: durante la recitación de las oraciones de consagración, el arcángel San Miguel apareció en el santuario vestido de soldado de color blanco y oro y con un manto blanco. Nos dijo: que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo los bendigan. Kizuch Deus. ¿Quién es como Dios? Han mirado a mis ojos y han realizado el deseo del Padre Eterno. Ahora puedo llamarlos mis amigos íntimos, infinitamente amados por el Padre Eterno. Mi amistad más íntima les garantizará protección. Cultiven nuestra amistad a través de los santos sacramentos y la oración. Lo que han adquirido, no lo dejen ir. Levantaré mi espada, pero no sobre ustedes. Permanezcan fieles al Señor y oren. Oren mucho por la Santa Iglesia. Aquellos que permanezcan fieles obtendrán la corona de la vida eterna. Ahora realizo mi servicio en el santo altar del Señor. Aunque corresponde a la Iglesia verificar la autenticidad de los mensajes de Sievernich, queda la experiencia abrumadora de este día verdaderamente bendito en Monte San Angelo, que parecía que los cielos se abrían. Los peregrinos permanecieron mucho tiempo en la cueva, orando, confesándose y recibiendo bendiciones. Nunca habían vivido un día como este, explican los empleados y ayudantes del santuario de larga data.
Había una bendición en el aire y no puede ser de otra manera cuando miles de peregrinos piden la amistad del ángel supremo de Dios. Ahora, mientras los peregrinos regresan a sus hogares alemanes, austriacos y suizos, y a los otros más de 40 países representados por sus banderas, hasta México, Camerún y Corea, la llevan consigo a sus países, custodiando esta amistad a través de los sacramentos. Que las naciones demuestren ser dignas de esta bendición, porque solo entonces el arcángel las protegerá durante todo el tiempo que lo merezcan. La gran ceremonia de consagración en el Gargano fue transmitida en vivo en el canal de YouTube del Santuario de Monte San Angelo. Gracias por seguir este vídeo. Esperamos que la información compartida hoy les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre las apariciones de Sievernich y el mensaje del Arcángel Miguel. Estos eventos extraordinarios nos recuerdan la importancia de la oración, la reparación y la fe en nuestra vida diaria. Recuerden, la oración y la reparación son herramientas poderosas que tenemos a nuestra disposición para atraer la misericordia a la tierra y traer gracia y paz. Estos mensajes no son solo palabras, sino una invitación a la acción y a la transformación personal. Les invitamos a reflexionar sobre estos mensajes en el contexto de su vida. ¿Cómo pueden influir en sus decisiones diarias? ¿Cómo pueden inspirarles a vivir con más amor, compasión y comprensión? Estas son preguntas importantes que merecen su atención y reflexión. Si tienen preguntas o comentarios sobre lo que se discutió hoy, por favor déjenlos aquí abajo. Siempre estamos interesados en escuchar sus opiniones y participar en discusiones constructivas. No olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse actualizados sobre futuros vídeos. Continuaremos explorando temas de gran importancia y compartiendo con ustedes las últimas noticias y descubrimientos. Gracias de nuevo por su presencia y apoyo. Su participación hace posible nuestro trabajo y nos motiva a seguir proporcionando contenido de calidad. Hasta la próxima.